tranquila. Acuérdense de mirar más nosotros. Hoy se habilitan los sanitarios públicos. Puede ser que la gente los cuide, ministro. Bueno, estamos acá en la estación de transbordo de Avenida Córdoba. Acá hay una infraestructura que debía ser complementada y precisamente con sanitarios. Bueno, justamente en esta estación de transbordo, donde confluye una gran cantidad de usuarios del sistema de transporte de la red Tulum. Y bueno, estamos hoy finalizando una obra que era complementaria, es importante, que son este grupo sanitario, de cuerpo sanitario, con lo cual terminamos otra etapa más y ustedes podrán observar que hay acá contiguo un terreno que también pensamos parquizar para bueno ya dejar totalmente finalizadas las obras en este sector de la ciudad. ¿Se replicará esta situación en la otra estación de transbordo también? ¿Tienen previsto? En la otra estación de transbordo, lo que hemos estado conversando con el ministro de Infraestructura es poder adecuar parte del edificio que está contiguo a la estación de transbordo, que es el 9 de julio, y ahí vamos a habilitar sanitarios para que puedan ser utilizados por los por los ciudadanos que utilizan. Y va a haber seguridad, por supuesto, porque bueno, es importante no solamente la seguridad, sino también la limpieza, así que vamos a tener las 24 horas personal a cargo de estos dos aspectos que consideramos. ¿Van a estar abiertos las 24 horas? Sí, van a estar abiertos, sí. Ministro, ¿han retirado algunos tótems que estaban en este sector? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, por mantenimiento hubieron algunos problemas y bueno, eso es lo que se está haciendo. ¿Problemas de qué tipo? ¿De conectividad? Y bueno, a veces tienen que ver con... ¿Vandalismo? A veces, sí. O sea, sí, vandalismo tiene que ser. Sí, claro, bueno, sí, no cuida, a veces nos pasa eso. No entendemos. Pero bueno, lo estamos tratando de, resolver. ¿Nos van a volver a colocar? Sí, por supuesto, sí, claro. ¿El vandalismo también se ha registrado en algunas paradas o solamente en estos tótems? No, también se ven a las paradas. Cámara. También se ven las paradas porque si ustedes miran las paradas tienen dos componentes. Uno son los números y otra parte son las indicaciones de los recorridos. Y bueno, a veces no sé cómo lo hacen, pero se llevan la chapa que hace referencia a los recorridos. ¿Hay seguridad en este lugar? Sí, sí, sí. En general hay seguridad. Bueno, sí, a veces... A ver, recuerde usted que en el caso de los tótems es una cuestión más digital, donde bueno, cualquier hecho, digamos, que se produzca no se advierte tan fácilmente, ¿no? Es como si hay un cable, bueno, y uno tira de un cable, obviamente... Ministro, ¿cómo se va a hacer para evitar justamente esto con los sanitarios? ¿Para que duren? Ya pasó en una plaza capitalina que no duraron ni 24 horas, se robaron todo. Vamos a poner seguridad para que, bueno, podamos preservar de la mejor manera posible el patrimonio público. Ministro, cambio de tema, lo llevo a la terminal de ómnibus. Ministro, ¿proyecciones en el proyecto para licitar, por ejemplo, concesionar la confitería? Ya hemos firmado la resolución convocando a licitación para los dos espacios que tiene previsto la terminal para confitería. Esto va a ser en el mes de agosto, así que sí, es un proceso que había que hacer y lo hemos hecho. Ministro, consultarle también sobre reuniones que tuvo con